Recuerden que son modelos. Suponemos, ya no solamente imaginamos. Por cierto, ciencia sin imaginación no es ciencia. Tampoco es del espacio porque entonces ya pasan a la fantasía. Hay que tener imaginación para poder hacer ciencia. Pero la imaginación tiene que estar sustentada en evidencia. ¿Cuál fue la evidencia? La evidencia fue el patrón de difracción de rayos X. La imaginación es cómo puedo acomodar los átomos en ese, qué tipo, qué posición de los átomos provocaría esa proyección de sombras. Y luego tengo que usar otras técnicas para, desde otros puntos de vista, poder encontrar lo mismo. Si varias visiones me dan la misma información, lo más probable es que lo que estoy viendo y estoy interpretando sea, si no cierto, sí muy cercano a la realidad. Entonces, es así como podemos ir construyendo los modelos. Otro detalle, hoy en día se habla mucho del potencial que tiene el estudio de ácidos nucleicos para poder llegar incluso a estructuras moleculares de proteínas. Mucho cuidado, porque cuando uno extrae ácidos nucleicos y hace una secuencia y obtiene la estructura primaria, lo que uno obtiene es una secuencia de ácidos nucleicos, bueno, secuencia de bases púnicas y clínicas en ácido nucleico que codifica hacia un polipéptido. ¿Cuál es la estructura de ese polipéptido, de esa proteína? No se obtiene de manera directa de esa información. Como se hace es, en paralelo, así como hay genetistas moleculares, hay biólogos que trabajan directamente sobre la estructura de las proteínas, aislando las proteínas, purificando las proteínas, cristalizando las proteínas, y si tienen suerte obtienen el cristal, y obteniendo, tanto por técnicas de cristalografía de rayos X principalmente hoy en día, como por otras, las otras técnicas, sobre todo la resonancia magnética nuclear, llegan a poder construir modelos de proteínas, modelos tridimensionales, con base en información espectroscópica. Ahora, como tenemos la estructura de la proteína y tenemos secuenciada los aminoácidos los residuos de aminoácidos de la proteína, podemos estimar cuál podría haber sido el gene que habría codificado esa proteína, utilizando el código genético. Entonces, puedo atar los dos. Tengo la estructura de la proteína, conozco cuál codón codifica a cada residuo en la síntesis de la proteína, puedo construir el gene a partir de la secuencia de residuos de aminoácidos. Por otro lado, estoy extrayendo ácidos nucleicos, estoy secuenciando ácidos nucleicos, puedo encontrar que este gene que construí a partir de esta proteína podría parecerse a un gene que acabo de aislar directamente como ácido nucleico. Si se parece, lo más probable es que este gen esté codificando para una proteína parecida a esta. Entonces, mucho del trabajo que hoy en día se hace para predecir, ojo, predecir estructuras de ácidos de proteínas, se hace a partir del aislamiento de ácidos nucleicos y de la obtención de los genes o de la definición de los genes de esos ácidos nucleicos aislados. Entonces uno dice, aislé un gene que probablemente sintetice para una rimomulina. ¿Por qué? Porque se parece a la rimomulina de vaca y este lo tuve de caballo. Entonces ya tengo el gene que codifica a la rimomulina del caballo. Bueno, ¿cuál será su estructura? Pues parecía a la rimomulina de la vaca. Ya no se hace así tan simple. Lo que se hace es, hay ya un buen número de proteínas, muy diversas, proteínas tanto hidrosolubles como proteínas de membrana, cuyas estructuras se han logrado dilucidar a partir de resonancia magnética nuclear y cristalografía de rayos X, a través de este trabajo. Y
Por supuesto, se encuentran diferencias pequeñas, a veces muy grandes, entre las estructuras. Por otro lado, se están aislando hoy en día genes a escala industrial casi. Lo que se hace es que se comparan las secuencias de los aminoácidos que codificarían estos genes y a través de una especie de análisis homológicos, es decir, haciendo homologías, se hacen estimaciones o predicciones de las posibles estructuras de esos, de las proteínas codificadas por esos ácidos nucleicos. De esta manera es como está trabajando por un lado la ingeniería genética y por otro lado lo que hoy en día conocemos como ingeniería de proteínas. Podemos incluso sintetizar proteínas habiendo obtenido los genes, ya suponiendo cuál va a ser la estructura que va a obtener, que va a producir, y entonces cuál puede ser la función biológica que pueda tener. Entonces, eso es por donde va hoy en día en el campo de la biología experimental los estudios de biomoléculas en estos momentos. Y en los últimos, fácil, en los últimos 15 años he estado trabajando de esa manera y el futuro apunta a poder ya no solamente eso, sino conociendo las funciones de las proteínas, se pueden sugerir estructuras de moléculas sintéticas que pudieran tener funciones similares. Por ejemplo, para resolver algunas patologías donde el problema que tiene la persona es que su enzima no funciona bien porque tiene una mutación. Entonces podemos fabricar, conociendo la estructura no mutante de la proteína, podemos o fabricar proteínas de manera artificial o podemos sintetizar los genes, insertarlos en bacterias para que produzcan esas proteínas por métodos biológicos así, para producir esos nuevos tipos de fármacos. De hecho, la industria farmacéutica ha tenido una revolución en los últimos 10 años, de una manera radical, la cual es completamente distinta a lo que se hacía el siglo pasado. Todavía hoy hay quienes defienden el que es que tenemos que cuidar los bosques y las selvas porque ahí están las curas para el cáncer, por ejemplo. En las moléculas que no hemos encontrado en las plantas o en las hormigas, o en algo que vive en la selva del Amazonas, en el bosque lluvial tropicoso, no, tropical lluvioso, que al revés. El bosque lluvioso tropical del sureste de México. Ahí está la farmacia de la humanidad. No, así se hacía antes. Mandábamos biólogos, no experimentales, sino de los otros, mandábamos machete en mano a la selva a sacar lo que encontraran. Llegaban ahí todos picados por insectos, mordidos por serpientes, pero llegaban por los vialecitos y los ponían encima de la mesa. Llegaba el investigador, lo tomaba con una pipeta. La mitad se caía en la mesa, entonces el otro. Y al laboratorio, al cromatógrafo y todo lo demás. Ya se hace muy poco eso hoy en la industria internacional. Hoy en día, la mayor parte del trabajo en la industria farmacéutica internacional se está haciendo a través de síntesis de genes y de proteínas directamente, conociendo las estructuras. Y estimando estructuras, también, por ejemplo, conociendo la estructura del receptor de membrana, podemos construir la proteína que es recibida por ese receptor. Es decir, se hace hoy en día mucho a través del análisis molecular, de estructuras moleculares. Es un campo con un potencial no enorme a futuro, hoy en día. Por supuesto, en México, ese tipo de investigación prácticamente no se hace. México, la industria farmacéutica es principalmente extranjera y se hace la investigación en los países donde están las matrices de los laboratorios. Ocasionalmente hay grupos de investigadores mexicanos trabajando, colaborando con esos laboratorios, pero todavía es muy poco, habría que hacer mucho más. Es uno de los campos en los que ustedes pues, se pueden desempeñar como grupos experimentales más adelante. Bien.
¿Qué más? Vamos a terminar rápidamente con esto, hablando de otra cosa. Entonces, el análisis de estructuras se puede hacer comparando precisamente las estructuras moleculares de una proteína con otra. La secuencia de una proteína con otra, si son muy parecidas, deben tener estructuras parecidas, no idénticas, porque un residuo de aminoácido que sea distinto ya cambia, si no toda una buena parte. O podemos tener los genes y comparar los genes. Se hacen ese tipo de estudios de comparación de genes, incluso hasta para producir árboles filogenéticos. Hace mucho se hacía, ya en la década de los finales de los, en la década de los 70 ya se hacía. Se hacían árboles filogenéticos con estudio de estructuras de proteínas, la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas se conoce más de 40 años, y se empezó a usar para poder hacer árboles filogenéticos, se usó para tanto para taxonomía como para evolución. Hay artículos clásicos del Scientific American de la década de los 70 que hablan sobre esto. Ya cuando algo llega al Scientific American es porque ya es viejo. ¿Sí? Entonces no lean el Scientific American para enterarse de lo último en ciencia, no. Hay que leer las revistas científicas ya sean las generales, las genéricas, como pueden ser Nature, Science, los Proceedings, les digo, de las diferentes sociedades internacionales, o las revistas especializadas, en cada una de las ramas de la biología experimental. Es lo que hay que leer para poder mantenerse al día. Digo, si está uno leyendo Scientific American, ya está atrasado. Y si está uno leyendo que salió una noticia en el periódico de algo que decía el Scientific American, quiere decir que es de hace como de 10, hace 10 años. Entonces no se vayan por ahí.